David Colado. Buenas, ¿cómo estás, Laura? Bien, ¿y tú? Gracias por recibirnos. Oye, esta sinfónica, un lío más, bueno, un lío, una cosa más para ti, de las muchas que tienes. Sí. ¿Cómo se llama la sinfónica? Es la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias. Ahí Banda está. Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias. ¿Por qué te surge esta idea y en qué año, David? En el 2015, es el año de la fundación, y se hizo a través de la Asociación Nacional de Directores de Banda. Me la propusieron desde la Asociación Nacional y, bueno, pues se integró dentro del Plan Nacional de Bandas, empezar a construir bandas desde la base, digamos, desde las bandas infantiles. En el año 2015, en la colonia de música de Carreño, de Gandás, de la Escuela de Música, pues la fundamos y desde ahí hasta aquí. Pero tenemos gente de Avilés, de Oviedo, de, por supuesto, de Gandás, de Gijón, de Luarca, de Pravia, de Cangas, de Narcea, bueno, de casi toda Asturias. Lo primero es la energía que tienen, ¿no? Las ganas de siempre de trabajar, son incansables. Y eso también te lo transmiten a ti. Entonces, por otra parte, todo lo que es la implicación es muy intensa, pero a la vez muy, muy satisfactoria. Y luego también la manera que tienen de divertirse, del compañerismo, ¿no? De aprender, son esponjas y con muy poco que les des, todo lo captan, todo lo llevan a máxima expresión, y la verdad que lo disfrutan muchísimo. Claro, es una experiencia única trabajar con niños, ¿no? A este nivel. Vamos a charlar con alguno de ellos, por ejemplo, Virginia. Hola. Hola. ¿Cuántos años tienes, Virginia? 17 para 18 en octubre. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleves en esta agrupación musical? Pues desde que se creó, porque yo llevo desde pequeña yendo a la colonia y estudié también en Candás antes de ir al conservatorio. Y pues eso, desde el 2015 yo estoy ahí desde el principio. Una auténtica crack. Matrícula de honor en Luanco. Oh. ¿Sabéis esto de la prensa, de las cuatro matrículas de honor, que solo daban dos y esas cosas? Una empollona. Ella. De las que renunciaron, porque no daban las cuatro matrículas de honor, daban dos. Ella. Pues ya una de ellas. ¿Y qué vas a estudiar? Una auténtica crack. Yo voy a seguir con la música, pero también quiero hacer un magisterio de primaria, porque desde pequeña quiero ser profesora y me encantan los niños. Y aquí estoy encantada con todos y juego con ellos, que no la haya, con muchos, bueno. Y me gusta mucho dar clases y eso. ¿También cantes? Sí, en el coro de Aurum, el León de Oro, bueno. ¿El León de Oro? Sí, también llevo desde los 5 ahí. En la banda tienes algún componente de compadres músicos. Varios de ellos. Muchas veces vienen a tocar. Bueno, de hecho aquí tenemos una madre que está tocando ahora con nosotros, la madre de la concertino. La concertino. Sí, sí. Y bueno, pues hay varios padres que colaboran muchas veces con nosotros y que los hijos están aquí con nosotros. Ahí tú estás bajo la lupa de los padres también. Exactamente. Bueno, yo estoy en la misma situación. ¿Tú tienes aquí? Yo tengo aquí a Rodrigo y a Alicia. Rodrigo, levanta la mano. Muy bien. Y a Alicia, que está al lado. Alicia, hola. Eso es. Esos no los reñirás. Bueno, igual exiges más. A lo mejor los reño más. Recuerdo a mi padre estudiando las partituras para la banda, ensayando algunos pasajes que les cuesta practicar más a la banda. Y bueno, eso es de las primeras cosas que recuerdo. Después les he ido a ver a varios conciertos, he oído varios ensayos y bueno, eso fue lo primero que me captó de todo esto. La intención es que el trabajo sea lo más profesional posible. Entonces, claro, si nuestra actividad como paralela, digamos, fuera de esta banda, es profesional, nuestra intención es que ellos vean que este trabajo es profesional y que tienen un futuro, ¿no? En esta profesión. O sea, que no es simplemente voy a estudiar música por ser feliz tocando el instrumento, sino que me quiero dedicar y quiero vivir de la música. Y eso también es uno de nuestros objetivos, que ellos vean que pueden llegar y que tienen esas posibilidades. En nuestra mano está también abrirles todas las puertas posibles.